feliz por haber logrado los triunfos. A pesar de que salimos novena, tuve una buena campaña en el sudamericano. El nivel no era tan fuerte que digamos, nosotras estábamos en al mismo nivel, al mismo ritmo. Y nada, nos faltó un poco más de trabajo en equipo, pero eso se entrena. Hay que jugar más doble. En otros países, en todos los torneos hay doble, aquí solamente en el GA. Entonces hay que trabajar más y bueno, estuvimos a punto. Yo diría que fácil podríamos haber disputado tercero y cuarto. El nivel es obviamente mejor que Chile, pero totalmente ganable. O sea, más que nada también se definían más que nada los dobles. Al principio empezamos súper bien y todo, y después Valeria y yo nos terminamos enfermando por problemas allá de comida y muchos atados, pero Fernanda por lo menos fue la única que pudo sacar más la cara, que ganó partidos y los dobles también. Fue muy emocionante y estamos los tres muy contentos por clasificar. Más encima que más contento aún porque le ganamos a Perú y en su casa con todo el público. Sabíamos que era difícil, pero le supimos ganar ahí el equipo, estuvo bien. Bien, me tocó jugar contra Colombia y Perú en el último día. A Colombia gané 6-4, 6-4 y contra Perú perdí yo 6-4, 7-6. Pero yo creo que los tres fuimos fundamentales para obtener el tercer lugar y para poder entrar al Mundial. Yo creo que los tres hacemos un buen equipo.